Ya era hora de que aparecieses. No soporto este atuendo, es anticuado. Me gusta más mi traje de Halo 4. ¿Y este lugar? Pss, no sé qué hacemos aquí. Este lugar me trae muchos recuerdos. Temporada 2, lo sé. Soy consciente de tu legado. Pero eso es el pasado. Ahora yo tomo el relevo. No tan deprisa. La gente aún me prefiere. Confía más en mí que en ti. ¡Tonterías! Solo porque llevas más tiempo no puedes compararte conmigo. ¿Qué hacías cuando se subió el quinto episodio? Y me refiero al original. No tenías ni la mitad de fama la que tengo yo ahora. Es posible. Pero fui mejorando. Por algo se empieza. Además de no ser por mí, tú nunca hubieras comenzado con un público ya formado. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Solo que empezaste con cierta ventaja. De todas formas, tu serie tuvo muchos problemas de guión. Yo solo soy tu versión mejorada. En el fondo somos iguales. Por eso no merece la pena acabarla. Pero los fans no merecen verme morir de esta forma tan absurda. Tú moriste en la temporada 3. Así de fácil. No es justo que tras tanto tiempo todo acabara así. Lo sé. Pero a veces se necesita un cambio brusco en la vida. Dejar cosas atrás. Y empezar otras. Acabar Halo Atómico habría sido muy costoso. Y ya era demasiado liosa su historia. Era a lo mejor una historia nueva. Pero pasará mucho tiempo hasta que yo consiga ese estatus que tenía Halo Atómico. 5, 8, 14 episodios. ¿Quién sabe? Con el tiempo la gente reconocerá que yo soy mejor. Pero no había sido posible ese Halo Atómico. Simplemente soy el paso siguiente. Una evolución. ¿Y qué será de mí? Bueno, eso depende de cuánto te adoran tus fans. No tienes por qué desaparecer. Puedes aparecer en Minimaginimas, o escondido en Easter Eggs, o incluso aparecer como un nuevo personaje en mi serie. Sea como sea, tus fans no te olvidarán. Y se acordarán de ti para siempre. ¿Acabarás la serie? Tú has acabado 3 temporadas. Yo haré una, seguro.